Antes de hacer la entrega del premio, quiero pedirle por favor al actuario Ángel Casán Marcos, rector de nuestra universidad, que nos ofrezca un mensaje y entender a profundidad el significado de este premio al valor regiomontano. Adelante. Gracias. Licenciada Cavazos, secretaria de Desarrollo Social de nuestro Estado en representación del señor gobernador, doña Alicia Navarro de Martínez, distinguida concurrencia, amigos todos, nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de don Israel Cavazos y don José Pisanti. Premio Valor Regiomontano 2010 y 2011 como testigos de honor en este día. Para la Universidad Regiomontana, este premio es significativo porque la cultura del reconocimiento es algo inherente al quehacer de toda institución educativa. Reconocer el talento y más cuando se trata de un liderazgo transformacional. Es significativo porque es una forma de estimular a nuestros alumnos, maestros y personal a seguir modelos que representan valores que permiten construir una mejor sociedad. La UR es parte de la cultura neolonesa y por lo tanto estamos alineados a la filosofía y principios que son característicos de nuestro Estado y nuestra gente. Nuestro compromiso con la educación de calidad se basa en una transmisión de conocimientos y en un desarrollo de competencias dentro de un marco de formación integral, la cual se sustenta en los valores que nos caracterizan: el respeto, la justicia y el autodominio, dimensiones que trascienden positivamente en la vida de la comunidad. En UR creemos, y así lo expresa nuestro lema, que la ciencia y la cultura debe estar al servicio del hombre. De ahí que reconozcamos todo lo que promueva el ser ciudadanos socialmente responsables. Doña Alicia Navarro de Martínez, su liderazgo transformacional y la obra creada, así como sus resultados, hablan por sí solos. Nos complace que a partir de este momento forme parte de nuestra comunidad universitaria y sea un modelo a seguir para todos en esta familia UR. Junto con usted, continuaremos realizando actividades que apoyen al Instituto Nuevo Amanecer, ejemplo sustantivo de una cultura incluyente y de sensibilidad social. De hecho, cada ciclo escolar, más de 30 alumnos de nuestra universidad realizan un proceso de colaboración directa con el instituto. Invaluable proceso de aprendizaje para nosotros. Este premio y el ejemplo de la señora Navarro de Martínez nos compromete como institución educativa a seguir trabajando por un México mejor. Muchas felicidades. Gracias, actuario. Y bueno, pues de esta manera el rector de nuestra universidad le hace entrega de esta estatuilla, vaya, que simboliza el premio Valor Regiomontano 2012. Muchas felicidades a la señora Alicia Navarro de Martínez. Muchas, muchas felicidades. Es importante decirles que el diseño de la estatuilla que ustedes ven fue elaborado en la Universidad Regiomontana, incluye el escudo de la UR en plata, asimismo el premio incluye un estímulo económico, y bueno, pues otro aplauso, caramba. Muchas gracias. Señora Alicia Navarro, queremos escucharla. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. La verdad es que me siento muy honrada por este reconocimiento. Le agradezco muchísimo a la Universidad Regiomontana por haberme distinguido, sobre todo viniendo de una universidad tan prestigiada como es esta. También es un honor para mí haber recibido este premio después de dos grandes eminencias como don Israel Cavazos y el doctor José Pisanti, que ellos se los otorgaron en los dos años anteriores y que, bueno, sus méritos
en cada uno en las áreas que se ha desarrollado han sido de una gran aportación a la comunidad. Y bueno, no es lo mismo en mi caso, porque como ya lo vieron en el video, a mí me toca dar la cara por el trabajo de muchísimas personas y por la generosidad de muchísimas más. Yo sí quiero reconocer a todas esas personas que me han acompañado y que han estado siempre a lo largo del camino, a todo el personal del Instituto Nuevo Amanecer y aparte a todas las personas que de una forma u otra han dejado parte de ellos en el Nuevo Amanecer y que de ahí también han salido para seguir colaborando en la comunidad en otras instituciones para que siga, para seguir cambiando nuestra comunidad. Yo les quiero platicar que hace 40 años cuando llevábamos a nuestro hijo aquí a rehabilitarlo no existía nada y las personas con discapacidad pues generalmente no estaban en un lugar público, no eran parte de la sociedad. Y a lo largo de estos 40 años, gracias al trabajo de muchísimas organizaciones que han venido trabajando y a las universidades que nos han ido apoyando en eso, pues ahorita una persona con discapacidad tiene la oportunidad de poder estar en una universidad, tiene oportunidades de tener un trabajo, tiene oportunidades de tener una vida digna. Nos falta mucho camino todavía, pero yo sí los quiero invitar a que si ustedes ven a alguna persona con discapacidad o están cerca de una persona con discapacidad, los invito a que la acerquen, a que se acerquen a ella, a que le den la oportunidad, porque ellos traen los mismos sueños que nosotros, lo único que necesitan es una oportunidad para poderlos llevar a cabo. Y bueno, y a todos los estudiantes, yo lo único que quiero decirles es que no se necesita una gran obra para estar en esta vida. Yo creo que hay un dicho que a mí me marcó mucho, muy al inicio de que empezamos el instituto, que fue una tarjetita de cumpleaños que me mandaron que decía, ahí donde Dios me puso, debo de florecer. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, donde Dios nos puso, debemos de florecer en lo que sea, en compartir nuestros dones, porque yo creo que cada uno venimos al mundo con un don muy especial y debemos de compartirlo con los demás y el otro compartirlo con nosotros y esa es la única forma en donde vamos a tener una sociedad más justa, más equitativa y bueno, con mucha más esperanza. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.